Hola, muy buenas tardes. Dios les bendiga. Saludándoles con el gusto de siempre. En el día de hoy es un proyecto muy especial. Tres diferentes maneras de sembrar en una maceta. Como verán, esta maceta está grandecita. Nos la regalaron hace tiempo, se la regalaron a mi esposa. El proyecto de esta maceta es en un futuro para un rosal. Pero en el día de hoy, lo que estoy haciendo es hacer tres proyectos en uno. ¿Por qué tres proyectos en uno? Porque en esta área, en la parte de abajo, como verán, ahí viene una planta de papa. Hay otras papas aquí también que en un futuro saldrán a brote. Ahora, una de las razones por lo que es tres proyectos en uno es porque aquí acabo de resembrar estas plantitas. Esas otras van a ir en esta otra área. Entonces, primer proyecto, las papas. Segundo proyecto, estas plantas que ya están dando sus flores, que son, o sea, de las que hace tiempo, o sea, compré. Tiene alrededor de unos 8 días que nos habíamos hecho de estas plantas. Este es el segundo proyecto. Tercer proyecto, sembrar semillas de las del año pasado para que esto haga el cambio y tener a continuación, o sea, continuamente flores durante el año. Y este tipo de proyecto a mí me gusta hacer en ocasiones tres proyectos en uno. La manera de reforestar y tener, o sea, plantas muy bonitas todo el año. Hay un punto principal. Quizás alcancen a observar por ahí que es un poquito difícil de mirar, pero cuando empieza a llegar la temporada de que empieza ya a salir mosquitos o moscas, es una de las razones, lo cual nos indica que ya está en prosperidad la primavera. Una de las razones, a veces nos preguntamos el por qué es imposible matar tanta mosca. Bueno, una de las razones principales de lo que es difícil para eliminar las moscas en general es porque ellas, donde hay humedad, ahí ellas también, o sea, plantan sus huevecillos, en el cual en el futuro, en cuanto empieza a entrar el calor, ellas empiezan también a nacer. Ahora les hago ese punto porque muchas de las ocasiones pensamos que la mosca viene solamente de la basura. No, la mosca regularmente donde hay humedad es donde pone sus huevecillos. Y en cuanto empieza a entrar el calor, empieza a nacer las diferentes plagas. Entonces, es una de las razones por lo cual, o sea, a veces tenemos que estar en constante vigilancia de nuestras plantas. Por ejemplo, una de las razones por lo que lo hago es porque a veces he dicho y comento, nosotros
debemos dedicarle, si posiblemente fuera 48 horas al día, que eso es imposible porque el día tiene solamente 24 horas. Pero a todos los que amamos las plantas, realmente el tiempo se nos hace nada. Y esa es la razón por la cual debemos dedicarles el tiempo, el mayor tiempo posible a nuestras plantas, para mantenerlas frondosas, verdes y bonitas. Bueno, y llegó el momento de los saludos. Estos saludos son para mi amigo Nazareno hasta Salta, Argentina, enamorado de las plantas. Al canal Aurolandia, compra mucho, paga poco. A mi madre hasta Las Vegas, Nevada. Azul y suculentas y más. Analisa Pérez. Al canal de Berta Navarro, Cocinando a tu estilo. A Catalina, su canal donde aprenderás diferente gastronomía. Saludos también a Araceli Cortés y a sus nietas Uriris y Diversión. Promociona tu canal y demás canales que ven este canal. A todos los suscriptores, saludos y bendiciones. Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Si les gusta este video, denme un like. Bendiciones.